Estamos en un diálogo con el concejal Manuel Saavedra. Este viernes debía llevarse adelante su audiencia de medidas cautelares, sin embargo la misma ha sido pospuesta para la próxima semana. Concejal, ¿cómo ve usted todo lo que se está desarrollando? En las últimas horas el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental ha dicho que cree en su inocencia y que hay que separar la paja del trigo. ¿Cómo está, Junior? Gracias por la invitación, gusto saludarlo, un saludo a todas las personas que nos ven. Bueno, las muestras de apoyo siempre fortalecen, ¿no? Sin duda alguna, no son momentos sencillos, y hemos recibido mucho apoyo, gracias a Dios, de la gente, permanentemente, sobre todo estos últimos días, antes de esta audiencia, el día ayer que se suspende, donde planteaban mandarnos a la cárcel 6 meses. Y bueno... Ese apoyo que nos da la gente, en el caso también de Esbonco, lo que nos demuestra es que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por el camino correcto, que nuestras denuncias afectan a grandes intereses políticos y económicos, y lo que quieren los poderosos es sacar del medio a quien les estorba. Y yo lo decía en un video que saqué hace un par de días, agradeciéndole a la gente por el apoyo. Junior, ya yo esto lo viví hace 10 años exactamente. Junto a 7 concejales nos sacaron del Consejo Municipal por fiscalizar, cimentaron 2 juicios que nos tuvieron 5 años con los bienes embargados, las cuentas congeladas, arraigados, firmando cada 15 días en la fiscalía, y después de los 5 años los juicios se cayeron porque nunca tuvieron razón de ser. Y está pasando exactamente eso en este momento, una denuncia sobre un supuesto hecho que se está investigando en una gestión en la que yo no era funcionario público. Entonces, esto es muy forzado y peor todavía cuando el Ministerio Público solicita una detención en la cárcel por 6 meses porque, según ellos, habría riesgo de obstrucción. Y ahí uno dice, ¿obstrucción a qué? ¿Obstrucción a los que quieren llevarse la plata, a los que quieren hacer lo que les da la gana? Sí, a eso sí los obstruimos. Pero obstruir una investigación, si la investigación ha avanzado hasta ahora y según la propia Fiscalía ya tiene más de 34 cuerpos, ¿cómo se va a obstruir una investigación? Entonces no tiene consistencia, esto es forzado y finalmente el fin de esto es político y sacar del medio a quienes estorbamos y queremos controlar, cuidar la plata y que haya transparencia. ¿Usted considera, concejal, que hay presión política detrás de todo esto, teniendo en cuenta que usted no era funcionario de la gobernación, pero sucede que por alguna razón la fiscal está pidiendo 6 meses de detención preventiva? Es decir, es lo mismo haber sido funcionario público que haber sido un ciudadano normal. Es decir, es lo mismo haber manejado recursos de la gobernación que haber sido un ciudadano de a pie. Sin duda alguna, porque uno no se explica cómo se ha llegado a esto si no hubiera habido otro tipo de presión. Porque si esto fuera a lo legal, a lo que es correcto, a simplemente quedarnos en el derecho, no estaríamos en esta situación. Esta denuncia debió haberse descartado, ni siquiera llegar a imputación, pero sabemos que se generan presiones, que se generan otros escenarios que son los que más perjudican, porque lamentablemente la justicia en nuestro país está muy venida a menos y nadie confía ya que las cosas, en que se haga lo correcto. Y lastimosamente estamos en esta situación. Mire usted, imagínese, Junior, plantear que nos vamos 6 meses presos a la cárcel sin que se haya demostrado nada. Se está investigando una gestión pública en la que yo no era parte. Es como que el día de mañana investiguen un acto en la gobernación de La Paz y me llamen también a mí si yo no era funcionario. O sea, no tiene ni pies ni cabeza, está muy forzado, pero lastimosamente ha ido avanzando de una manera extremadamente rara y estamos en esta situación. Pero nosotros estamos tranquilos, Junior, porque yo siempre digo, el que nada debe, nada teme. Nosotros vamos a hacernos presentes las veces que sea necesaria. Y si el costo de exigir que las cosas hagan bien, de ir en contra de un sistema que no funciona, es estar detenido, pues no nos queda otra que asumirlo. Y el apoyo de la gente nos ayuda mucho, da mucha fortaleza, también ayuda a la familia eso, porque son al final los que más sufren. No es uno, es la mamá, es la esposa, mis chicos no se dan cuenta porque todavía son muy pequeños, pero son ellos los que más sufren. Y eso es ese es el precio muchas veces de querer hacer las cosas bien y estamos dispuestos a asumirlo. Ahora, ¿usted cree que es gente del municipio que está presionando, que está tratando de hacer lo que ya en el pasado se hizo con usted? Fue la gestión de Percy Fernández, ¿no? Se llamaron ustedes los concejales disidentes que también los terminaron sacando del consejo porque eran una piedra en el zapato, ¿no? Tenemos información de que por ahí va la cosa, Junior. Al final, ¿quién es el que más se beneficia si me sacan a mí del medio?
a quien yo estoy fiscalizando, a quien le estoy exigiendo que sea transparente, que haga las cosas bien. Esos son los intereses económicos que no quieren que se siga fiscalizando, no quieren transparencia, no quieren rendir cuenta. Quieren seguir haciendo las cosas por atrás de una manera oculta, oscura. Y eso no trae ningún beneficio. O si no, miremos los últimos años cómo nos ha ido como ciudad y cómo estamos hasta ahora. Eso es lo que tiene que cambiar. Y el que pretende cambiar eso va en contra del sistema y lógicamente el sistema se acomoda para sacarlos del medio. Y es lo que está pasando en este caso. Para usted es importante la declaración del señor Esbonco Macoy, porque le ha dicho, se la ha jugado y ha dicho que cree en su inocencia. No, sin duda alguna, Junior, sin duda alguna es importante, un apoyo importantísimo, ¿no? El apoyo de Esbonco es un apoyo muy importante, porque al final Esbonco es una persona que sabe lo que es la justicia en nuestro país, él lo ha vivido en carne propia. Entonces, recibir el apoyo de él da fortaleza y es muy importante, sin duda alguna. Y bueno, yo le agradezco por ese apoyo y agradecerles a todos, a todas las personas que nos han mandado mensajes, que nos han llamado, que están con nosotros. Eso, como le decía yo al comienzo, da fuerza y nos muestra que estamos haciendo lo correcto, aunque eso implique muchas veces poder hasta perder la libertad. Usted dice que sí hay presión política. ¿Ha identificado usted quiénes estarían detrás de esto? ¿Y cómo ve la actuación del Ministerio Público respecto a su caso, concejal Saavedra? Mire, nosotros hemos tenido la información de que hay operadores, siempre se maneja todo a través de operadores que se acercan, tratan de hablar, de arreglar, de que se les dé una mano para sus fines, para conseguir sus fines, ¿no? Y lamentablemente el actuar del Ministerio Público no ha sido el mejor. Mire usted, Junior, se hace una denuncia y en 4 horas, tiempo récord, ya se inicia la investigación de oficio, me meten a mí. O sea, me meten a mí sin ser, como le decía yo, parte de esa gestión que se investiga, sin ser funcionario público. Y los tiempos han sido muy, muy acelerados. Ojalá hubiera esta eficiencia en otros casos. En otros casos que de verdad merecen toda la atención y el trabajo del Ministerio Público. Pero nos ha sorprendido, como le digo, tiempos, récords. Se han tomado más de 20 declaraciones, más creo que 25 o 26. Solamente en una me mencionan y con un dato que no es correcto. Me mencionan como que yo fuera funcionario de gobernación y yo no era. Entonces, los datos ni siquiera en las declaraciones hay indicios como para que la fiscal plantee mandarnos detenidos a la cárcel por 6 meses. Yo creo que eso es un exabrupto, una exageración y no corresponde. Ahora, concejal, la audiencia se ha marcado para la próxima semana. Usted va a estar ahí presente. Van a buscar evitar la solicitud del Ministerio Público. Sí, la audiencia se suspendió porque la secretaria del juez estaba indispuesta y no se podía llevar adelante sin el apoyo de la secretaria, de esta persona, y la pospusieron para el próximo miércoles a las 3:30 de la tarde. Y es el mismo escenario, ¿no? El mismo escenario donde nosotros tenemos que demostrar que no hay riesgo de fuga. Yo no me voy a ir ni a la esquina. O sea, yo tengo mi familia acá, yo tengo trabajo, yo tengo domicilio, aunque no propio, pero tengo domicilio. Y la fiscalía ha admitido que no hay esos riesgos procesales, que no hay riesgo de fuga, pero se saca una historia de obstrucción que no tienes ni pies ni cabeza, que es forzada. Entonces vemos que se están agarrando de cosas que no tienen sustento como para plantear medidas extremas como es una detención en la cárcel por 6 meses. Y por 6 meses, imagínese usted, si ha avanzado esta investigación en tiempo récord, ya tienen más de 34 cuerpos la investigación, que son, cada cuerpo tiene algo así de espesor o de grosor, ¿en qué momento se ha afectado o se ha perjudicado? Por eso va a ser interesante poder escuchar de la fiscalía que explique y argumente y sustente obstrucción a qué, porque es lo único por lo que estaría planteando esa detención de 6 meses en la cárcel. Muchas gracias, concejal. Agradezco por su tiempo y por haber conversado respecto a esto que va a dilucidarse el próximo miércoles en una audiencia donde el juez Roberto Parada va a determinar la situación legal de usted, de Rolly Aguilera y de Rubén Costas. No sé si tiene algo más que decir ya para terminar. No, Junior, yo agradecerle mucho por esta oportunidad y ratificar mi compromiso de hacer las cosas bien, de seguir trabajando. Estas cosas a veces le quitan tiempo a uno, pero no nos van a distraer
de nuestro objetivo principal, que es cumplir con la responsabilidad que nos ha dado la gente, de fiscalizar y de pedir transparencia. Hay temas importantes de la ciudad, el tema de la basura, una ampliación de un contrato que todo indica que es irregular, la limpieza de nuestra ciudad se tiene que garantizar a partir del próximo martes y todavía hay una gran duda al respecto. Entonces, son temas importantísimos que lamentablemente estas cosas tratan de distraernos, pero no lo van a conseguir. Vamos a seguir dedicándole tiempo y atención a todo ello, que afecta a la vida de todos los ciudadanos de nuestra ciudad. Muchas gracias, concejal, por su tiempo. Muy amable. Gracias, Junior. Hasta luego.